bueno, guzti ongitorriak, Zumarago Kulturetxeko areton erakusketa aretontara. Gaur nartaratu gera Ferminek, Fermin Lopetegik, Santioko bidearen ingurun, hainbat eta hainbat pasarte, hainbat eta hainbat historioren berri emateko, eta gaur erabilitako lanabesa, argazkia dugu eta bertan ebai historia txiki bat eta kontatzen digula. Erakusketa ezberdina, kasunetan ebai etortzen zaten guztioi, konbidatuak zaudeten guztioi, etortzen zaten guztioi, esan, bertan Fermin aurkituko duzuela, eta hortaz aparte ere bai esan, bertan eozer motibo, eozer denario baitazkaten ebai, erakusketan baitare, eozein argazki, eozein liguruk, bere historia dokal. Eta horren ingurune bai estimatzeko adala, pues bueno, eskuaratar batek, kasuenetan, honelako ibilide baten historia hemen erakusteko aukien izatea ez. Eta horregatik, pues bueno, guztio konbidatu izatea den zela, eta... Más que nada he montado este tipo de exposición, en principio para enseñar lo que es el camino, pues también para gente que está interesada en hacerlo, pues que conozca un poco más el camino y que vea que hay cosas que están en el camino que muchas veces los peregrinos no vemos. Yo todavía, a pesar, después de haber hecho 12 veces el camino, o andar el camino, como me gusta decir a mí, pues cada día voy conociendo cosas nuevas, ¿no? Todas las fotos que hay son mías, quitando algunos dibujos que están. Voy marcando mis puntos donde luego voy a buscar ese punto en concreto para ver. Y el combate allí en el césped, porque está escrito, que es cortado, que es el...